Bien, buenas noches, Juan José, Henry, Jaime, Nadime, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Fernando. Buenas Buenas noches. noches. Bien, gracias. Ya listo. Hola, buenas noches. Ok, buenas Buenas noches. noches. Are you so ready? Yes, very ready. Excuse me, Nadime. Yes, I said I'm ready, super ready. Yeah, that's great. Ok. Bien, el día de ayer estuvimos trabajando algunos ejercicios que nos quedamos con ganas de seguir conociendo cuáles eran las funciones que íbamos a utilizar. ¿Se recuerdan? Hola. Silencio. Bien, Jaime, buenas noches. ¿No me han visto por ahí a don Afrodicio? Don Fabricio. No ha llegado. Creo que le agarró el tráfico ahora. Este don Fabricio, mucho lo regaña. Bueno, vamos a comenzar entonces. Fíjense que estuvimos haciendo un ejercicio el día de ayer. Y antes que nada, así como una pequeña retroalimentación sobre lo que estuvimos viendo. Y si ustedes se recuerdan, trabajamos la función buscar V, buscar H. ¿Se acuerdan? Sí. Sí, ¿no? Bien. Entonces, aquí tenemos tenemos uno de los ejercicios que repasamos en las clases anteriores. Henry, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí tenemos, era como un pequeño repaso sobre las funciones, ¿de acuerdo? Buscar V. Ahora estamos cerrando este día sobre la plataforma en cuanto a la sección número 2. ¿Quiénes han terminado? Yo ya terminé. Ok, ¿quién más? Yo todavía no, licenciado. Sección 2 ya completada. Bien, bien, bien. Lo importante es que... Yo sí, ya lo terminé. Lo importante es que terminemos, ¿verdad? Completemos eso. ¿De acuerdo? Entonces, les invito a que terminemos porque creo que hasta este día teníamos el hecho de haber completado la sección número 2. Bueno, no sé si van a escuchar algún ruido, pero aquí está lloviendo, ¿de acuerdo? Bien, tenemos, voy a presentarles una lámina. Y comenzamos con esto antes de mostrarles un pequeño ejercicio para que entonces hagamos otro de manera colaborativa. Ahí tenemos esto. ¿Cómo funcionan para ustedes cómo funcionan las anidaciones de funciones? Hola, ¿puede decirme alguien cómo funcionan las anidaciones de funciones? Sí, depende de qué funciones se vayan a utilizar. El término genérico de anidación de funciones. Una combinación de funciones. Así es. ¿Qué más? Hola, ¿qué más? Cuando nosotros estamos haciendo anidaciones de funciones, independientemente cuáles sean estas, debemos de conocer la sintaxis, las estructuras de cada uno para identificar si nos hace falta algún dato o estamos haciendo alguna referencia con alguna función o con alguna celda que no estamos dando bien las direcciones o las directrices, es decir, los datos de comparación
si estamos comparando en el ejercicio anterior, hablábamos de las anidaciones justamente de tanto del mes como de los años, y luego utilizamos en la función concatenar, si pedíamos 3 caracteres a nuestra izquierda, 2 caracteres a nuestra derecha, y luego lo cerramos. Entonces esas estructuras, esa sintaxis de las funciones anidadas, es importante reconocerla justamente por los ejercicios que trabajamos, ¿de acuerdo? Las funciones son prácticamente fórmulas predeterminadas que ejecutan cálculos usando valores específicos. Estos son denominados como argumentos. No lo mandan. ¿Hola? Permítame. Estamos viendo la presentación, ¿verdad? Sí, se ve. Denominados como argumentos en un determinado orden. Es decir, si nosotros fallamos en ese orden, nos va a dar problemas de referencia, problemas de datos, porque estamos llamando referencias que no tienen nada que ver, ¿verdad? Las funciones también pueden utilizarse para ejecutar operaciones simples o complejas, llamémosle funciones anidadas, y que pueden encontrar todas las funciones en Excel simplemente utilizando el asistente, ¿verdad? El asistente de fórmula, o lo que es la pequeña pestaña de fórmula en la cinta de opciones. Aquí tenemos un ejemplo de la sintaxis, ¿verdad? Solamente para redondear, si ustedes se recuerdan, igual redondear un dato X de la A10, lo redondeamos y el 2 significaba los decimales, de acuerdo. Luego, en esta parte, uno de los puntos principales en esto es reconocer la estructura, ¿verdad? Y la estructura de una función comienza, ¿con qué comienza? Con un signo igual. Con un signo igual, ¿de acuerdo? Entonces, seguido por el nombre de la función, ¿verdad? Que luego comienzan a venir en paréntesis. Si se recuerdan, nosotros iniciamos conociendo una matriz utilizando lo que es igual a función índice, y luego utilizamos otra función. ¿Cuál era? Concatenar, indirecto o coincidir, si se recuerdan. Cualquiera de ellas va formando lo que es la estructura de una función. Los argumentos de las funciones separados por coma, en este caso va a depender del idioma del teclado. Y para el caso mío, tenemos el punto y coma. El nombre de la función, ¿verdad? Y si ustedes se han fijado, el término de listas es bastante básico, ¿verdad? En estas funciones. La lista la podemos crear de manera directa utilizando simplemente los nombres de las opciones que queremos presentar en la lista. Podemos elegirla a partir de una hoja, o podemos elegir un rango, ¿de acuerdo? O podemos crear una lista de forma aleatoria, es decir, o al azar, bien dicho. En este caso, el ejercicio de ayer, si ustedes se fijaban, hablábamos de enero, diciembre, y no importaba los años. Entonces, tomamos los meses de enero, diciembre, pero quien nos iba a hacer la comparación o el hecho de la coincidencia iba a ser el año al cual íbamos a seleccionar, ¿verdad? Luego tenemos los argumentos, que pueden ser números, textos, valores lógicos, como verdaderos o falsos, matrices, valores de rol, como no aplica, o referencia de celda. O el argumento que se le asigne deberá generar otro punto importante en esto, que son los argumentos, ¿verdad? Que es la continuación de lo anterior. ¿Qué es lo que deberá generar un valor válido para el mismo? Los argumentos pueden ser también constantes, fórmulas u otras funciones.
Luego, en el punto 4 tenemos informaciones sobre las herramientas de argumento. Y es que cuando escribimos la función aparece una información sobre la herramienta como con su sintaxis. La estructura sintáctica de cómo vamos a utilizar, en ese caso, la herramienta. Ahí tenemos un ejemplo que va a ser igual a redondear. Y luego nos aparece la información sobre qué celda vamos a redondear. Y luego cuántos decimales vamos a permitir. Escribir funciones de Excel se crea cuando una fórmula que contenga una función puede utilizar el recuadro de diálogo e insertar función, que ese es el famoso wizard o asistente, para que nosotros de manera fácil podamos utilizar lo que es el asistente. Para algunos es más fácil. Ahora, ¿en qué consiste anidar funciones en Excel? En algunos casos se debe a que los argumentos de otra función, por ejemplo, aquí tenemos una función, tenemos una anidación de funciones, como lo es el if, como lo es el average o average, que es el promedio, y tenemos la suma. Entonces decimos que si el promedio de la F, del rango F2 hasta la F5, es mayor que 50, entonces si es mayor, va a ejecutar o va a realizar una suma entre el bloque de rango desde la G2 hasta la G5, ¿verdad? Y el cero que indica un valor aproximado. Entonces, esto significa que estamos anidando nuestra función. La devolución es válida cuando se usa una función anidada como argumento. Esta función anidada debe devolver el mismo tipo de valor. En este caso, que el que está utilizando el argumento. Si el argumento devuelve un valor verdadero o falso, la función anidada debe devolver un valor verdadero o falso, dependiendo si estamos siguiendo la estructura sintáctica. Bien. Y pues antes de pasarles la última diapositiva, ¿verdad? Regresamos a esta parte, que era un ejercicio que teníamos el día de ayer. Reconocer, por ejemplo, de qué datos íbamos a tener acá, ¿verdad? ¿Cuáles son los datos que íbamos a tener y qué sí íbamos a hacer concatenaciones? Recuérdense que la concatenación que hacíamos era esta sobre esta celda, ¿verdad? Aquí vamos a tomar nomás, en el caso de septiembre voy a tomar el caso de junio y vamos a tomar los primeros tres caracteres a mi izquierda y del año voy a tomar los últimos dos caracteres de mi derecha. Luego, por eso es que utilizamos el concatenar izquierda, ¿verdad? Que es el C3, del cual vamos a concatenar el año. Vamos a utilizar un separador, en este caso, acá estamos utilizando el separador guión bajo, podemos utilizar el separador guión medio, y le estamos diciendo cuánto dígito vamos a tomar de la posición derecha, que es el año, ¿verdad? Luego, en este ejercicio, si ustedes logran observar, aquí le hemos marcado los rangos, permítame. Aquí tenemos, por ejemplo, esta tabla que utilizamos como ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir? Utilizamos validaciones sobre las zonas, como decíamos el día de la clase de ayer. Utilizamos cuál era lo que es el año, dependiendo a nuestra tabla. En este caso, aquí aparece una concatenación, ¿verdad? Del valor de la izquierda con el valor de la derecha. Estamos hablando de la A1 y la B1. Entonces aquí une, toma los tres datos de la izquierda que son de enero, N, y los últimos dos que son el 0, 7. Y esa estructura
vean bien, íbamos a tener en las tres celdas. Entonces aquí pueden ir variando dependiendo de las fechas también. Ya no lo va a hacer casi de manera ordenada, sino que va a tomar en cuenta solo lo que correspondan al año y al mes. ¿De acuerdo? Entonces regresamos a esta tabla. Aquí estábamos buscando laptop, con laptop, impresores, UPS y fotocopiadoras, y casi utilizábamos la misma estructura. Ahora nos vamos al ejercicio. Y aquí tenemos planteado un ejercicio totalmente diferente para que el texto que tenemos a la derecha puedan ustedes desarrollar lo que es el otro ejercicio. En este caso estamos hablando de sucursales, estamos hablando de años y estamos hablando de meses. A mí lo que me interesa son los años, pero también lo que me interesa son, en este caso, los gerentes de las sucursales. Y hemos tomado en cuenta cuatro gerentes, ¿verdad? Si yo hiciera esta lista específicamente de la sucursal A y tomo estos otros nombres, de repente me va a hacer el llamado de los otros detalles. Pero si son nombres diferentes, y que así debería ser, van a ser totalmente diferentes, ¿de acuerdo? Por eso, si ustedes logran observar, en la primera tenemos a Jorge Melgar, José Aníbal, Carlos Valladares y Karen Merino. En la siguiente tenemos otro rango de nombres, de igual manera también en la C. Entonces, ¿qué es lo que necesito aquí? Saber cuáles van a ser mis sucursales. Saber cuáles van a ser mis rangos. En este caso, me parece ser que lo tenemos hasta la G20. Luego tenemos los años y tenemos los meses. Y dependiendo lo que es el nombre, podemos verificar cuáles son las comparaciones sobre los productos en el año 2018 que ha realizado Carlos Valladares con referencia a la venta de impresores, de monitores, teclados y fotocopiadoras. Para este caso, tenemos a Karen Merino también. A Karen Merino, y aquí tenemos las ventas, ¿verdad? Las ventas. Y si ustedes pueden hacer, copian esta misma lista y lo colocan acá para hacer las comparaciones de los años que estamos utilizando y respecto a los productos que se están vendiendo. Me decía alguien de que esta herramienta es bastante compleja y es bastante completa dependiendo a la data que íbamos a tomar. Pero también le decía que el uso de las tablas dinámicas viene a sustituir eso. Pero quiere decir que el archivo iba a pesar un poco más. Algunas personas cuando manejaban los sistemas lo que hacían era que hacían respaldo de las actividades que realizaban diariamente. Pero eso es cuando no tenían una base de datos centralizada, sino que utilizaban bases de datos totalmente distribuidas. ¿De acuerdo? Entonces, si vemos acá a Karen Merino sobre la sucursal A, ¿verdad? Tenemos cuánto, 870. ¿Cuánto tenemos en cuestión de monitores? Tenemos 1250. Tenemos 725 que ha sido la venta. Con respecto a los teclados y con respecto a las ventas de la fotocopiadora, ¿verdad? También lo teníamos ahí, ¿de acuerdo? Este es con relación al año 2018. ¿Y qué pasa con relación al 2020? ¿Qué pasa
con relación al 2019, observen, pero siempre estamos hablando de la misma sucursal. ¿Sí? En este caso, como no he seleccionado el rango total de las celdas, porque a manera de ejemplo solo lo tomamos con la sucursal A. ¿Recuerdan este ejercicio que estuvimos analizando el día de ayer? Hola. No es el mismo archivo que está usando ahí el ejercicio de ayer. Así es. Casi es el mismo archivo, a diferencia de que hablábamos de fábricas, ¿se acuerdan? Fábricas 1, fábricas 2, y hablábamos de la concatenación sobre el año y sobre el mes. Ahora estamos trabajando una base de datos totalmente diferente con relación a un nuevo campo que se refiere a gerentes. Analicemos este ejercicio porque luego tenemos este otro que van a diseñar. Verifíquelo, analícenlo por favor. Aquí tenemos la fórmula, no importan los datos. Fíjense bien, estamos analizando esta estructura, ¿verdad? En este caso la B3, ¿con quién la estamos comparando? Con el dato que tenemos según el año, ¿con qué otro dato lo estamos analizando? Y ahí tiene que ver la disposición de la celda que vamos a utilizar. Miren, si no selecciona el rango que corresponde, entonces vamos a tener una referencia totalmente incorrecta. Y el ejercicio que tenemos, no sé si algunos de ustedes copiaron la sintaxis de esta estructura. Si gusta, pueden tomarle una captura para que colaboremos y completemos el siguiente ejercicio. Una consulta, licenciado, para el caso de esta anidación, siempre va a ser índice indirecto, concatenar y luego coincidir. De esta manera, quizás el objetivo, don Jaime, primordial es el hacer uso de estas funciones que tienen que ver con el contenido, ¿verdad? Pero si ustedes pueden cambiar la estructura sintáctica con el hecho de emplear otras funciones, no hay ningún problema, ¿verdad? Nomás hacemos énfasis para cerrar la sección 2. Si ustedes quieren, no utilicemos concatenar, no vamos de un solo al mes, ¿verdad? Pero sí tenemos que hacer las comparaciones entre la sucursal, el año, el mes y sobre qué gerente vamos a hablar. Ok, gracias. Sí, en directo lo que se hace es para generar como el valor donde se va la tabla. Así como hicimos cuando estábamos seleccionando la lista de validación, que creamos, que asignábamos un nombre al rango de datos que íbamos a poner en la tabla de validaciones. El indirecto básicamente va a ser eso, para ir a buscar, pero en este caso, en vez de tabla, va a ir a buscar en las hojas zona 1, zona 2, zona 3. Así es. Así es. Entonces, como les decía el día de ayer, la estructura de las tablas deben de tener... Como estamos utilizando una matriz específica para cada una, entonces debemos de tener los datos en las mismas filas y las mismas columnas con referencia a las tablas con las cuales vamos a trabajar como matriz. Básicamente, me parece que Alexander decía, básicamente consiste en eso, ¿verdad? Saber utilizar las referencias indirectas que vamos a tomar juntamente en relación y comparación
con las tablas que tengamos en las diferentes hojas. Me decía alguien, pero dice que yo trabajo, por lo menos, llego a la combinación de AB, por ejemplo. Imagínense cuántas columnas estamos utilizando. Ya, entonces, pero con respecto a todos los datos. Y necesitábamos una herramienta para que nos lance los resultados que queremos. En este caso, no estamos implementando las tablas dinámicas, ¿verdad? Porque sí podríamos haberla utilizado. Aquí tenemos lo que es para impresores, para monitores, para teclados y para fotocopiadora. Y de acuerdo a eso, si ustedes pueden leer ese ejercicio, veámoslo. Ok. Necesitamos realizar una consulta sobre las notas de participantes de al menos 4 asignaturas. Y cuando realizamos consulta de participante, ¿qué es lo que necesitamos? Nos vamos a un nivel superior, ¿verdad? Cuando usted va a estudiar, ¿quién me puede explicar el proceso desde su matrícula hasta la obtención de sus notas según los años y los meses? ¿Quién me puede explicar? Hola. ¿Quién me puede explicar ese proceso? ¿Cómo es que hacen? Y de igual manera, tomo un ejemplo que me dice alguien. Quisiera aplicarlo, pero los términos que se están utilizando casi no los conozco muy bien, según las funciones en mi trabajo. ¿Cómo le aplicarían ustedes este ejercicio? Vamos a hacer algo acá. Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en esta hoja como un enunciado. Díganme. ¿Quién más o menos comprende? ¿Quiere escucharlo primero? ¿Cómo vamos a hacer la estructura? Las tablas. Después podemos regresar a las funciones anidadas que se han ocupado a manera de ejemplo. De la tabla matriz debería ir como nombre del estudiante. Ok, le vamos a llamar a esta tabla de estudiante. El nombre de las 4 asignaturas también debería de ir. Ok, las 4 asignaturas. ¿Las colocamos aquí? Si gusta por la experiencia de cada uno, regálenme algunos nombres, porque y según la especialidad. ¿Qué nombres podemos colocar? Podría ser pero ahí sería el nombre de la asignatura o en la columna poner la asignatura. Vaya, en este caso, analicemos el ejercicio según lo que nos está diciendo. Bueno, necesitamos algunos datos y dependiendo del análisis que ustedes quieran llegar, ¿qué queremos analizar de los estudiantes? Queremos conocer, díganme. Podría ser sólido, el nombre de una materia. Ok, vamos a llamarle sólido. ¿Alguien más? Fundamentos podría ser otro, no sé. ¿Fundamentos, eh? Fundamentos empresariales podría ser. Ok. Matemática financiera también. Matemática financiera. Ahí vamos entre administración y contaduría. Matemática financiera.
¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Qué otra asignatura? Ya vayan diseñando la estructura de este ejercicio usted. Queremos realizar la consulta de participantes de al menos 4 asignaturas, ¿de acuerdo? Humanística. Humanística, vamos. Vamos a ver una última más. Diseño de empresa. Ok, diseño de empresa. ¿Sobre qué carrera es esta? Es para administración de empresa y para licenciatura en idiomas. Ambas la llevan. Bien, así es. Casi tiene relación con estas, ¿verdad? Con fundamentos, ¿verdad? Excelente, fundamentos y diseño. Bueno, ahí tenemos estos datos. ¿Cómo vamos a comenzar a diseñar la estructura de esta tabla? Vamos a desplazarnos un poco más, porque esta va a ser como la tabla principal de consulta. Ok, ¿qué sigue ahorita? Sí, yo habría que agregar los nombres de los estudiantes. Ok. ¿Esta va a ser una tabla o va a ser el formato de consulta? ¿Una tabla simple? Sí, ¿verdad? Sí, ahorita sería la tabla, según lo que he entendido, la estructura de la tabla. Sí. Vale, vamos a ver. Bien, Carlos, vamos a ver. Bien, ¿quiénes más tenemos acá? Tenemos a Henry. Juan. Bien. ¿Qué más ahora, Fabricio? Ya vimos a Fabricio. Mauricio, buenas noches. Y María del Carmen, dígame. Podemos poner Eduardo también. ¿Está Eduardo? Está repetido, Fabricio. Fabricio, Fabricio. Y aquí llamémosle Salvador. Ok. Ahí tenemos ya 5 estudiantes. Si lo hacemos con relación a estudiantes, podría ser que tengan la misma tabla. Si lo hacemos con relación a los años, pueden ser los estudiantes que pasaron por ciertas asignaturas. ¿De acuerdo? Hay que ir pensando eso. Bien, dígame ahora. Aquí colocamos las notas. Las notas. Bien, vamos a ver ahora. Ay. Bien, ya los tenemos aquí. ¿Qué más sigue? Bien, dígame. ¿Qué seguimos?
Ahora habría que hacer lo de las consultas, ¿no? El diseño. Vale, ahora vamos a ver cómo le vamos a llamar a esto. Le vamos a llamar cenotes. Hacemos un único formulario de consulta sobre esta tabla o hacemos una tabla más. Vaya, díganme. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Pues según el ejercicio con una tabla bastaría, según el enunciado, pero no sé si lo entendí mal. Como es de 4 notas y es de asignatura, va a depender de la complejidad. No sé si estamos hablando de un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos o el 4º ciclo. ¿Verdad? Entonces, va a depender de la interpretación individual de cada, de todos. Díganme entonces, ¿alguien más? Tenemos ya la tabla principal. Porque esa tabla entonces está delimitando al sentido de que es como que fuera la nota final. Así es, como una nota final, ¿verdad? O para conocer un promedio, correcto. Entonces, podría ser de que no la vayamos a comparar por ciclo. Por ejemplo, si escribimos una columna con ciclos, decimos que fundamentos empresariales se dio en el 2º ciclo, en el 4º ciclo, ¿verdad? En matemática o humanística, matemática financiera humanística, en 4º ciclo. Entonces va a depender, lo digo, va a depender de la interpretación de ustedes. Ustedes solo díganme, vamos a hacer las instrucciones aquí en la hoja. ¿Qué más ahorita? Eso es lo que cuesta más, ¿va? Cuando comenzamos un ejercicio. Yo les vuelvo a mencionar, tiene que ver la parte de diseño, la parte de análisis. ¿Qué es lo que queremos del ejercicio? Hasta el momento. Eso no sería como de delimitar la nota por, como por ejemplo, examen 1, examen 2, examen 3, de cada una de las asignaturas, tal vez. Así es, ¿cómo me dijo, perdón? Definirlo como examen 1, examen 2, examen 3 por cada materia, una tabla. Así es. Y esa columna iría como, digamos, un promedio para. Pero habría que hacer, si hemos puesto 5 materias, habría que hacer 5 tablas. Vale, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Hacemos esta misma o las adicionamos? En la otra hoja. Podría hacerse también. Sí, dígame. Como les digo, eso va a depender de ustedes. Por eso es de que yo esperaría que los 12 participantes que tenemos, según el ejercicio que vimos y el que presentamos, la estructura sintáctica sobre las funciones anidadas, puedan aportar. Creo, licenciado, que por ejemplo, si le llamó cenotas a una tabla, debe haber otra con cenotas 2, por ejemplo, con la misma estructura, diferentes datos, para que lo podamos comparar dos tablas iguales. Así es. Vaya, le voy a hacer una pregunta. Vamos a copiar esto. Veamos. Siguiendo la idea del compañero, también, o sea, de examen 1, examen 2. Sí, claro. Claro. Vaya, ahora tenemos dos tablas. ¿Qué queremos hacer entre estas dos tablas? ¿Tenemos que agregar alguna columna especial o qué? ¿O tiene que ver los años, los ciclos, los códigos? No sé, las universidades, una regional, la principal, la matriz o qué. Para el caso anterior veíamos sobre las ventas, hablamos de las ventas. Aquí,
¿Cuál es la meta de los años? ¿Los años? ¿Aquí qué queremos conocer? Aquí un promedio general, quizá por cada estudiante de todas las materias. ¿Cuánto es el promedio de la nota 1 y el promedio de la nota 2 de cada quien, man? Así es. Entonces vamos a utilizar una sola tabla. Don Jaime. Usamos una sola tabla porque lo otro sería que si fuera por asignaturas, ¿verdad? Bueno, ¿qué sigue ahorita? ¿Alguien que está ahí? También es que la verdad es que el enunciado del ejercicio siento que está muy, no sé, siento que no es muy específico como para poder delimitar bien el ejercicio, pero quizás para, si vamos a aplicar si el objetivo del ejercicio es aplicar la fórmula que vimos hace poquito de índice coincidir y todo eso, entonces siento yo de que sería mejor tener una hoja, por ejemplo, con el nombre de cada una de las materias, el nombre de los estudiantes y poder tener ahí como, no sé, nota de ciclo 1, 2 o 3, tal vez así como dice usted, o examen 1, 2 y 3 y el promedio de la nota o algo así, pero como para ver y para poder aplicar realmente el objetivo de la función F. Sí. Si el objetivo es así, porque ahorita con una sola tabla no se podría aplicar el ejercicio ese. Así es, sí, por eso Alexander, ¿verdad? Sí. Sí, fíjense de que lo que dice Alexander es importante. Cuando nosotros vamos a hacer una tabla, vamos a hacer un ejercicio, ok, ¿qué nos está pidiendo el ejercicio? Que consultemos sobre las notas de los estudiantes o participantes. ¿Pero qué vamos a consultar? Vamos a consultar un promedio, un curso sobre ciclos, una nota global, si pagó o no pagó, si reprobó o no reprobó. ¿Qué es lo que queremos hacer? Entonces, de ahí nace lo que Alexander está diciendo. Tenemos que ampliar en verdad el ejercicio para determinar qué tabla es la que vamos a crear. Y sí, en verdad, si estamos utilizando una única tabla, no necesitamos hacer índices, no necesitamos hacer coincidir, no necesitamos hacer concatenar, porque lo podemos consultar desplazándolos en la tabla, ¿verdad? Pero si queremos, como son consultas de datos y necesitamos comparar, entonces ya eso nos está indicando que vamos a comparar una tabla con otra tabla de diferentes, en diferentes hojas, pero de hecho iguales estructuras y al menos uno o dos campos deben de ser similares. En este caso son las asignaturas. O si son los ciclos. Tal vez quizás no los ciclos, sino así como, no sé, o sea, como turno matutino y turno vespertino, tal vez podría ser, si no sea un nocturno. Así es. Donde ahí tendría que ir, podría asociarse la misma materia por turno, ¿verdad? Por ejemplo, los estudiantes de la mañana que llevan esta materia y los estudiantes de la tarde que llevan esta materia, ¿verdad? Para que lleve la misma estructura de la tabla. Así es, podemos consultarlo por turno. Esa es otra característica más, es decir, una cosa es que busquemos quién está cursando fundamentos empresariales en la mañana y quién es en la tarde. Sí, podemos hacer la coincidencia y podemos analizarlo en dos tablas, ¿verdad? Entonces agregamos una columna más. Pregunto. Basado al ejercicio, ¿qué? ¿Vamos a utilizar una columna más? ¿O nos quedamos solo con estas dos?
Dígame. Alguien que tenga una idea de qué más se le puede agregar. Así es. Esa es la parte del análisis. Bueno, pero ¿qué vamos a presentar en esa tabla, pues? ¿Alguien más podría aportar? Tenemos esta tabla. ¿Qué queremos hacer con esta tabla? ¿Qué queremos coincidir, concatenar? ¿Qué queremos hacer? Decía Alexander. Bueno, probablemente en el ciclo 1 se trabajó fundamentos empresariales, pero también en el ciclo 4, el ciclo 2 o como sea, y dependiendo a una fecha. Tal vez se podría delimitar agregando más nombres de estudiantes y poner tal vez así como que una columna de sí, o sea, qué año cursó ese estudiante esa materia y si fue en ciclo 1 o ciclo 2, tal vez sería como agregar un par de columnas antes o después los nombres de estudiantes como para delimitar y agregarle, por ejemplo, el año y ciclo 1 o ciclo 2 para poder aplicar la función concatenar. Año y ciclo. Así está. Ya está el otro componente para poder utilizar la función concatenar. Si no, no la vamos a utilizar. ¿Qué vamos a concatenar? Podría ser el ciclo, el año y ciclo. Podría ser que, obviamente, concatenar, aplicar que el ¿cómo se llama? Las iniciales. Tal vez no iniciales, sino que como sacarle dos, las primeras dos letras del ciclo y el número dos, o sea, sería concatenar de izquierda a derecha dos caracteres y de derecha a izquierda tal vez uno para limitar ese ciclo 1 o 2 y después el guión bajo y después y el año. No sé si me ocurre. Sí, necesitamos más datos como está diciendo usted para poder utilizar la función concatenar. No vamos a decir que tiene, por ejemplo, Jaime 7, Jaime 2020, Jaime 6, ¿de qué? Pues de sólidos, fundamentos. Vale, aquí lo tenemos. Tenemos 21, 2019, solo vamos a manejarlos en ese rango, ¿verdad? Hola, ¿quién más va a participar? ¿Un voluntario más? Ahí tenemos, y los ciclos pueden ser diversos, ¿verdad? Ustedes van a indicar que, como decía, en el orden, si los primeros cuatro ciclos o... Porque no vamos a poder elegir una lista de celdas diferentes, a menos que lo hagamos por coma, pero si lo hacemos por rango. Hola, ¿quién más va a participar? Fabricio, ¿cómo estamos? ¿Qué más podemos analizar de este ejercicio? Prácticamente ahora estaríamos cerrando lo que es la analización de funciones, ¿verdad? Bien, ya tenemos año, ya tenemos ciclo. ¿Queremos algún dato específico para hacer la concatenación y nos llevamos este valor? ¿O qué vamos a hacer? Fíjense que el enunciado, decía alguien, el enunciado que tenemos es limitado. Entonces ya entra la parte de análisis. ¿Qué más queremos analizar de este ejercicio? Yo no sé si todos tienen la sintaxis de este dato. Esta sintaxis no sé si ustedes la tienen ya o la desean copiar para analizarla y aplicarla en este ejercicio. Hola.
Si le puede dejar ahí, licenciado, ahorita yo lo estoy copiando por lo menos. Ok. Cuando ustedes saquen la sintaxis, dependiendo de los valores de coincidencia y el valor que se está utilizando como indirecto, entonces usted va a verificar cuáles son las celdas que se están tomando dentro de la matriz. Y para llegar, en este caso, el ejercicio de teclados, que teníamos que analizar? Teníamos que analizar el mes, el año y la persona. ¿De quién estamos hablando sobre la venta de teclado? ¿De quién estamos hablando de la venta de fotocopiadoras? Hablamos de fulano de tal, pero ¿de qué año? ¿Qué queremos comparar? Me avisan cuando ya la hayan copiado. Para información, algunos pidieron lo que es el correo, pueden mandar quienes hicieron el ejercicio. Solo recordarles que terminaríamos este día con la sección 2, para que después de vacaciones estaríamos entrando a la sección 3. ¿Verdad? Ya ustedes tienen el horario para que aquellos que puedan ingresar a la plataforma pueden darle seguimiento, pueden hacer sus evaluaciones, pueden leerlo para que el día que estemos hablando específicamente de los contenidos según las secciones, pues puedan aportar. Si no, es que digamos como nulo. Ok, ¿quién más va a participar? ¿Ya lo terminaron de copiar? Vamos a mencionar. Yo no lo terminé de copiar porque ya no me salía ahí. La función, ¿verdad? Sí. Perdón, ahí estamos. No. Gracias. Como solo la arrastramos, ¿verdad? Sí. Para este caso que tenemos un índice hasta la 97, y estamos consultando un año que tenga que ver por esa celda y no tenemos datos, entonces no va a aparecer un error, ¿verdad? Hay que recordar que todos los campos deben de estar completados. Alexander, tenemos ya la fórmula, la función. Sí, en el del material de la plataforma, ahí estaba también. Excelente. Nadime, Fernando. Sí, estoy escuchando. Ya tenemos la sintaxis. Bien, la tenemos. Vamos a ver quién me estaba diciendo que la estaba copiando. Yo la estaba copiando, pero ya estuvo listo. Gracias. Sí, verdad. Excelente. Entonces, aquí tienen mi correo. Quienes la van a completar, luego podemos compararla con el ejercicio. Lo completamos y al regresar hacemos una pequeña retroalimentación
solo en ejercicio, así con una única tabla, como dice Alexander, ¿no? No necesariamente vamos a utilizar los datos de diferentes hojas. Podemos utilizarlo de una sola hoja. Lo que se nos dificulta es estarlo moviendo de columna en columna. Entonces sería mejor hacerlo así, como dicen, en una sola tabla o hacerlo así como en dos hojas para no estar, que no se dificulte estar moviéndolo. Así, usted dijo algo importante, que no se dificulte. Por facilidad podría ser en una sola hoja, pero en la realidad tenemos que conocer primero cómo absorber, cómo filtrar los datos utilizando diferentes hojas. Si vamos a agregar los nombres, Nadime, los nombres de las hojas para un rango de una lista de validación, ¿de acuerdo? Sí, sí, pero pregunto porque pensé que así sí lo teníamos que hacer. No. Eso queda libre para ustedes. Claro, algunos lo hacen en una sola hoja, otros lo van a hacer en dos hojas. Okay, mira, lo importante es que comprendan el ejercicio. Y vamos a ver si podemos aplicar los formatos condicionales para ver cómo se mueven los datos y que ustedes puedan ver cuál es la coincidencia que buscan en las diferentes tablas. Bien, ¿ya tienen la fecha de cuándo vamos a retornar? El 18, creo que decía el WhatsApp. Ok, 18. Entonces, les invito a todos. Tenemos ya 11 participantes. Siempre participen, ¿verdad? Porque si ustedes tienen dudas, aquí las subsanamos o generamos una nueva idea. Lo más importante es, como decía Alexander, el ejercicio se va a dar dependiendo de la interpretación de cada uno de ustedes y la complejidad. ¿Qué es lo que buscamos acá? En esta tabla buscamos promedio, buscamos una relación de año con ciclo, con respecto al nombre, o queremos conocer sobre promedio de ciertas asignaturas, dependiendo de los años, por si queremos ver de qué manera avanzan los resultados entre ciclos y años, y no entre estudiantes. Así de que yo diría que nos estaríamos, me parece que el lunes de la próxima semana, ¿verdad? Solo una pregunta, licenciada, con respecto a concatenar 20, la columna C y D en esta tabla. Por ejemplo, cuando el ciclo es solo un carácter. Sí. A la izquierda o derecha, solo siempre le ponemos uno para que aparezca todo. Puede ser uno, o si usted puede verlo de otra manera, alguien hace lo siguiente. Por ejemplo, uno que 22, ¿verdad? Un ejemplo. 2020, ¿verdad? Quiere decir que esta asignatura a la cual vamos a buscar se impartió en el primer ciclo, pero en este año. Y para el otro año tendría que ser hasta el 21, allá por casi el primer ciclo, ¿verdad? Y bien la cuestión ante suyo. Va a depender de cómo reflejen los datos, don Jaime. Ok. Bueno, entonces nos estaríamos viendo después de vacaciones y vamos a ver cuántos de ustedes terminan el ejercicio. De igual manera, no va a ser el mismo ejercicio. Va a depender de cada uno de ustedes. Quizás aquí les voy a dejar lo que es el correo por si hay alguno de ustedes que lo van a terminar, ¿de acuerdo? Sí. Que lo van a terminar y lo van a enviar, ¿verdad? Aquí está el correo. Lo teníamos acá. Es jalfredo0120@gmail.com, ¿verdad?
Entonces, ahí tienen los datos. Espero que lo completen y que cada uno de ustedes pase felices vacaciones, ¿verdad? Muchas gracias y felices vacaciones para todos. Y gracias igualmente a todos. Gracias, igualmente, pásenla bien. Buenas noches. Gracias igual, buenas noches. Buenas noches.